Dios le bendiga, hermanos, de manera muy, pero muy especial. En este video le tenemos un audio, hermanos. La continuación del audio del video pasado. Gloria al Señor. Escucha la voz así porque estoy como un poco agripado. Pero agradecido siempre de Dios por las cosas buenas que Él nos permite. Hermanos, el tema de la venida de Jesús, muchas personas lo están tomando así como muy a la ligera. La realidad es que esto está a punto de pasar, no sé cuándo, no sé la fecha, gloria al Señor, pero sí estoy seguro de que este momento, en cualquier momento, va a acontecer. Puede durar 10 años, puede durar 20 años, puede durar un mes, dos meses, pero va a suceder porque la palabra del Señor está ahí y no se equivoca. Antes de continuar, permítame, por favor, compartir con usted un versículo bíblico. Este versículo bíblico está destinado para cristianos y personas que no son cristianos, pero específicamente a esas personas que le gusta dañar y que creen que en un momento determinado no vendrán consecuencias hacia ese tipo de personas. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Isaías capítulo 33. Gloria a Dios. Volvió la moca. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad. Bien que nadie contra ti hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Gloria al Señor. Isaías capítulo 33, versículo 1. Ay de ti. Hay personas que le gusta, le encanta hacer lo mal hecho, pero piensan que en un momento determinado eso que hacen mal no va a afectar su vida. Si tú que estás viendo este video, que eres cristiano o que no eres cristiano, y está practicando la deslealtad o está saqueando, en pocas palabras, estás robando, algún día vas a ser juzgado por esto. Y aunque el versículo bíblico que acabamos de leer no especifica que se está hablando de juzgar, pero sí de que si tú saqueas, un día serás saqueado, y que si tú eres desleal, van a ser desleal contigo. Gloria al Señor. Así que vamos a escuchar esta revelación, hermano. Trata del rapto. El rapto es una hermana que tiene una revelación donde ella está en un lugar. De repente ella ve que hay una persona que tiene una niña. La niña está dentro de un coche. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ponerle mejor la revelación. Sí. Para que usted escuche íntegramente de qué trata esto. Gloria al Señor. Vamos a escuchar. Dios le bendiga, queridos amados. Mi nombre es Gisela. Amén. Y quiero compartir una revelación con ustedes que tuve el mes pasado. Amén. Y esa revelación se trata de la venida del Señor Jesucristo, donde estaba yo parada en una habitación, mirando todo lo que acontecía hacia afuera, y vi como había una señora corriendo con su niño en su coche, y de repente el niño se había desaparecido del coche, y la señora fue a correr, se volvió loca, se puso la mano en la cabeza y dijo: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y cogió el coche y lo zumbó por un lado. Wow. Y yo dije: Dios mío, yo sé lo que está pasando. Fue que el Señor Jesucristo vino. Por eso el niño no estaba en el coche, porque se había desaparecido. Y después de ese momento, vi la gente corriendo de un lado a otro. Estaban atormentadas, estaban frustradas. Y después estaba yo en ese lugar, queridos hermanos, y vi unas personas vestidas con unas corbatas y unas ropas muy elegantes. Amén. Y estaban en unas computadoras como tramando algo para el mundo, una trampa
parecían gente muy malas, y eso fue después que aconteció el rapto de la iglesia. Enseguida veo esas personas que estaban tramando algo para el mundo. De repente comienzo a ver nombres de muchos países en las paredes, y veo como en las paredes vienen nombres de repente de diferentes países, de diferentes naciones. Wow. Y cuando veo los nombres de esos países, comienza a caer fuego del cielo, comienza a caer mucho fuego del cielo. O sea que cuando pasó el rapto y estaba cayendo fuego del cielo, amén, llamas cae hacia abajo, y yo veía los nombres de la nación. Eso significa que estaba sucediendo esas cosas que estaban sucediendo en ese momento, estaba sucediendo en todas las naciones, en todos los países, al mismo tiempo y al mismo momento. Eso fue algo impactante. Yo también me había quedado en el sueño. Dios. Pero no sé si me quedé porque tenía que contar el sueño, o no sé si me había quedado en el rapto. Solamente Dios lo sabe. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Eso tenía yo para decirle. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Giselle. Dios te bendiga de manera especial. Hermanos, estas son cosas que nosotros tenemos que analizarlas. No tanto el audio, el estilo de vida que nosotros llevamos. Porque entendemos que es una revelación, ¿verdad que sí? Y gloria al Señor. A veces es complicado entender estas cosas, porque la mayoría son constantes, frecuentes los comentarios, donde muchos cristianos están en contra de esto. Ellos están en su derecho, porque la gente puede creer en lo que ellos quieran creer. Nadie tiene que obligarle. Incluso Dios mismo le da libertad para que ellos, si quieren aceptarlo o no. Lo que sí, que al final habrán consecuencias. Gloria al Señor. Ella está hablando de que había una señora que iba con una niña en su coche. De repente la niña desaparece. Pero visualice usted el momento. Visualice un momento así, hermano. Mire, que la gente dice, no, porque esas revelaciones no son bíblicas. Vamos a poner que no sea bíblica. Vamos a analizarlo desde el punto de vista que la revelación no sea bíblica. Pero como usted dice que la profecía más segura es la que está en la Biblia. Bueno, en la Biblia habla de eso. De que Jesucristo vendrá, ¿verdad?, como ladrón en la noche, que en un abrir y cerrar de ojo. Habla también de que todo ojo le verá. Habla también de que estarán dos en un molino, uno será tomado y el otro dejado. Y así que dos estén en una cama, y uno será tomado y otro será dejado. Imagínese un agente, un piloto de un avión con 350 pasajeros. Que el piloto y el copiloto sean cristianos, se vayan con el Señor, y los que no sean cristianos, que estén en el avión, ya usted sabe lo que puede pasar. Pero imagínese usted, como padre que ama a sus hijos y que es capaz de dar la vida por sus hijos, imagínese un momento así, que usted vaya con su niño en su vehículo, o que usted vaya en el cochecito del niño, paseándolo en el parque, y de repente usted vea que ese niño desaparezca. ¿Cómo usted se va a sentir? Usted se va a volver loco. Usted se va a empezar a correr desesperado. Porque primero usted no va a entender en el momento que fue el rapto. Usted va a pensar que quizás alguien tomó al niño y se lo llevó. Gloria al Señor. Cuando usted comience a ver el murmullo y comience a ver lo que está sucediendo, entonces ahí que usted va a caer y va a analizar y va a decir, wow, me quedé. Pongamos que la revelación no es de Dios, que es un sueño normal, pero entonces imagínese allá el momento. El momento. ¿Cómo será? Gloria a Dios. Y eso es lo que se hace aquí en este canal. Prácticamente las cosas
que van a suceder. Dios le muestra a la persona, lo traemos al canal, usted dice, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Porque algunas cosas parecen duras. Y nosotros no queremos escuchar nada que sea duro, ni nada que vaya en contra de nuestros intereses. Pero tenemos que escuchar, hermano, tenemos que escucharlo todo. Retened lo bueno, como dice la palabra del Señor. Es verdad, hay revelaciones que usted dice, wow, pero está demasiado fuerte, hermano. Pero fuerte está lo que está pasando en la actualidad hoy en día. Que las señales se están cumpliendo frente a las narices de uno. Hablando de guerra, rumores de guerra, guerras, rumores. Ahora mismo, usted sabe lo que está pasando, que el conflicto de China con Taiwán y que Estados Unidos. Son rumores, gloria al Señor. Y eso está ahí escrito en la Biblia, rumores de guerra. Pero usted sabe que hay un conflicto bélico en dos naciones más, ¿verdad? En dos países. No sé si países, islas, qué. Pero no voy a mencionar los nombres. Y ese es un hecho real que también está ahí registrado en la Biblia. Hermano, ahora mismo están aconteciendo fenómenos naturales terribles que la persona no sabe cómo explicar. Esos cambios de la naturaleza. Ayer yo estaba normal, hoy tengo gripe, hoy amanecí con gripe. Cuando no es un grupo de cosas que le salen a la gente a la cara de un nuevo azote, alabado sea el Señor. O cuando no es un encierro que, mire hermano, mire todos los días saliendo algo nuevo, algo diferente para azotar la humanidad. Y aún así la humanidad lo que está es negándose a aceptar la verdad de Jesús. Porque tienen que esperar el último momento. Tienen que esperar la última hora para venir a los pies de Jesús. Tienen que esperar ya que no haya tiempo. ¿Por qué no pueden hacerlo ahora? Que tienen todo el tiempo. Tienen la fuerza, la energía, la fortaleza. No, lo que pasa es que no quieren creer porque Satanás ha cegado su entendimiento. Entonces, como se le trae la verdad, no creen a la verdad y el mismo Dios permite que llegue a su vida un espíritu de mentira que lo engañe. Porque así le gusta a la humanidad vivir engañado. Gloria al Señor. Yo espero que yo pueda traerle pronto, próximamente, una simulación de como por lo menos una persona se puede imaginar cómo será la venida de Jesús. Usted verá qué hermoso, qué glorioso. Pero a la vez, hermano, a la vez, es terrorífico. Y usted le muestra esto a la humanidad y la humanidad no quiere entender. Le trae revelaciones, le trae prédica. No entiendo qué es lo que está sucediendo con la humanidad. Gloria al Señor. Se la traemos de un lado, no la aceptan porque la justifican. Cuando se la traemos por el otro lado, tampoco. Pero mire, aunque no quieran aceptar la palabra, aunque le dejen los tratados en la mano, aunque le dejen a usted hablando solo, hay que seguir dando la palabra, gloria al Señor. Aunque el enemigo se levante y haga guerra, hay que seguir dando la palabra. Porque nosotros amamos más las almas de los amigos que lo que ellos se aman. Gloria al Señor, porque ellos quieren estar en los deleites de la vida, en los deleites de la carne, que son las cosas que van a hacer que sus vidas y su alma se pierdan. Hermanos, el rapto va a suceder. Yo no le puedo decir tal día, tal hora, pero hay que estar preparado para ese momento. Hay que estar preparado para eso. Y estar preparado, gloria al Señor, usted sabe lo que es estar preparado. Es como usted decir, bueno, yo voy a salir muy lejos en mi auto. Tiene poco combustible. Ese combustible no me va a dar para yo llegar hasta donde yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la estación de combustible más cercana. Voy a llenar mi tanque para llegar seguro. Voy a revisar los neumáticos. Voy a revisar el aceite del motor. Y un sinnúmero de cosas para que usted en el camino no tenga conflicto. Entonces, así mismo, analice su vida. Yo analizo mi vida. Me doy cuenta, estoy mal, estoy bien. Bueno, yo creo que estoy bien, porque realmente bien del todo, ¿quién podría estar? Pero, wow, vamos a analizar nuestras vidas, a ver si realmente lo que estamos haciendo agrada a Dios y si estamos listos para esperar a nuestro Señor, alabado sea el Señor.
Imagínese que Él venga a levantar su iglesia y que usted no sea uno de los que sea levantado con Él. Eso que la hermana soñó ahí, que ella vio cosas escritas en la pared y fuego que descendía del cielo. Por ahí yo tengo una revelación que todavía no he puesto, donde una hermana vio que salía fuego del cielo y caía a la tierra y un sinnúmero de cosas. Hermano, el anticristo, cuando la iglesia se vaya, el anticristo no viene a jugar con la persona. El anticristo lo va a engañar a usted por tres años y medio, y después de ahí, man, eso sobra. Eso es persecución, hermano. Y si usted ahora siente que la situación está difícil, imagínese en aquellos días. Mire, que el Señor nos libre, que mejor me lleve ahora. Gloria al Señor. Vive Jesús. Así que, hermanos, vamos a buscar de Dios, vamos a percibirnos, vamos a poner en práctica las cosas que nosotros escuchamos en la Biblia, vamos a poner en práctica los consejos que nos da nuestro pastor. Hermano, y no digamos palabras a la ligera de que no, que eso son unos falsos, que eso es para engañar, que esto, que lo otro. Hermanos, por Dios, ni siquiera los impíos tienen tanta duda como usted en el corazón. No, porque este hermano rechaza la Biblia. ¿Cuándo? ¿Dónde usted vio eso? Eso lo dejaron en el comentario del video anterior. Hermano, si usted es cristiano, no falla ante Dios de esa manera, acusando o sin fundamento. No, porque este hermano no sabe nada de la Biblia. Yo leo los comentarios, pero las personas son libres de dejar los comentarios que quieran. Ahora, cuídese usted, hermano, de no mentir, de no hablar mentira, porque usted va a ser juzgado por eso. Porque usted señalar, usted puede decir que yo no sé nada de la Biblia. Yo no sé nada de la Biblia. Y si sé, son pocas cosas. Gloria al Señor. Y uno trata de leerla, de estudiarla. Pero decir no, porque ese hermano rechaza la Biblia y le da prioridades a las revelaciones. Yo estoy haciendo un trabajo. ¿Tú qué estás haciendo? Gloria al Señor. Porque a lo mejor la mayoría de los que salen criticando los videos, a lo mejor ni predican, no hacen nada. No hacen nada más que estar criticando, señalando y persiguiendo a los demás. Usted tiene derecho a hacer su comentario, hágalo con respeto, pero recuerde que sobre todas las cosas Dios lo va a juzgar. No hable lo que usted no conoce. Si usted no le ha dicho al Señor, Señor, esta revelación viene de ti, y el Señor le dice, no, eso no viene de mí. No diga que no, hermano, porque es que usted no puede limitar a Dios a que usted entienda que Dios nada más le hablaba a Elías, que Dios nada más le hablaba a Moisés, que Dios nada más le hablaba a esos profetas del Antiguo Testamento. Entonces Dios cambió. Ya Dios es un Dios mudo, que solamente escucha, que ve, pero no habla. No, hermano, Dios es Dios. Dios es Dios. No se limita. Dios puede hacer hasta que una piedra hable, gloria al Señor. Si hizo que hablara un mulo, una burra habló, gloria al Señor. No va a hablar Dios a través de un ser humano. Bueno, Dios le bendiga de manera especial. Si llegaron hasta aquí todos a suscribirse a este canal, todo el mundo, todos los que están conectados ahora mismo, pinchar el botón que dice suscribirse, darle like, deje su comentario, gloria al Señor. Gracias por el gran apoyo que han estado brindando a este canal. De verdad que sí. Dios ha sido bueno conmigo y Dios ha sido bueno con usted, porque hasta el día de hoy nos ha permitido vivir un día más. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.